A ver, por favor, ideas, vengan a mí. ¿Qué puedo traerles esta semana para que les guste a la gente? Ya sé. Amigo mío, si quieres aprender a rapear, el primer consejo que yo te puedo dar es que te inventes un nombre propio que sustituya al tuyo mismo, porque yo no sé rimar ahora mismo. El primer paso de todos va a ser cambiar tu nombre. Te tienes que poner un nombre que mezcle agresividad y suavidad al mismo tiempo. Por ejemplo, yo ahora mismo no me llamo Cristian, me llamo Sanguijuela del Amor. El segundo paso, aparte de decir yo, yo, yo muchas veces, es ponerte una gorra. ¿Sabes por qué te pones una gorra? Porque así no se te van las ideas. Fluyen, always keeping your mind, your ideas. Siempre las tienes en la mente, focus. Por ejemplo, yo ahora mismo te voy a decir una rima rapidita. Hermano, yo no imito ni copio, lo mío es estilo propio. A ver, frases para dar envidia. A ver. Ni imito ni copio, tengo estilo propio. Claro, podría coger esta frase y meterla en el vídeo. El tercer paso es buscarte un diccionario. Bueno, imagínate que esto es un diccionario, esto es un libro de maternidad, pero tú coges un diccionario en tu casa y empiezas a ver verbo que indica la acción de estar en un lugar presente o servir para tal. Tú empiezas así, focus, keeping focus. Empiezas ahí, pampa, pampa, a antebajo, las preposiciones, conjunciones, adverbios, te comes todo, lo interiorizas y una vez así puedes rimar con una agilidad mental como yo. Mira, por ejemplo, formación de padres, yo, vamos, dale al beat, Julián, yo, formación de padres, es lo que le hace falta también a las madres, porque padres se incluye con padres y madres y ahora mismo tú te vas a la calle. Y ahora el cuarto paso, hermano, es buscar tendencias. Tienes que meterte por todos los lados de internet para buscar las cosas que estén causando furor, para que la gente haga ¡yo! Entonces les voy a traer ahora mismo el pulpito de TikTok. ¿Por qué? Porque es tendencia ahora mismo. Esto ayuda a expresar mi estado de ánimo. Tú le sales a tu rival con esto en una pelea de gallos, hermano, le hace y le enfocas el pulpo así en la cara y se queda temblando, hermano. Tú imagínate, ¿no? Me contesta así, hermano, yo, yo, tal. Y tú le haces, hermano, yo, ahora mismo te voy a rapear. Soy el pulpo que te va a hipnotizar con mi rima asonante, rima consonante. Te estoy dejando con la boca abierta pa'lante. ¡Yo! El quinto paso para que tú seas un rapeador profesional, un rapero profesional, es que, hermano, sientas el beat, que fluyas con el ritmo, que oigas el y eso es reggaetón, hermano, pero también lo tienes que sentir el beat, es el, ¿sabes? Tú sientes el y cuando vas a rimar es y lo sacas, hermano. Siguiendo todos los pasos que habíamos seguido anteriormente, comienzas a jugar con tu mente y dice así, Julián, pon el beat. ¿Sabes por qué no lees diccionarios? Porque ahora mismo estás todo el rato con el móvil a diario. El móvil a diario te está consumiendo. TikTok, la plataforma, te está absorbiendo. Yo, ahora mismo tú estás con TikTok, estás todo el rato toc toc, grabándote toc toc, toc toc. No toc toc de tocar la puerta, no knock. Ahora mismo tú estás con TikTok haciendo retos. Te veo todo el rato haciendo esto. A ver, Cristian, déjate de boberías. Le tienes que enseñar a la gente que tú sabes rapear de verdad, que tú eres un rapero profesional. Venga, demuéstraselo. Chill. Desde Canarias, para el mundo entero, que tiemble Michael de la calle, que yo llegué primero. Te voy a cantar una canción que no vas a poder olvidar. Coge tu papel y lápiz y empieza a brillar. Ahora mismo le voy a enseñar a rapear. Esta canción se pega con solo oír el compás. Les traigo música que yo llevo por dentro y así les muestro todo, todo mi talento. Les dije que tenían que leer el diccionario para así poder ampliar todo tu vocabulario. Rimas asonantes, ¿qué más da?
coge tu papel y lápiz y empieza a brillar. Piensa un tema que de verdad te atormente, para así poderlo sacar de tu mente. Tu opinión le puede interesar a mucha gente, libera todo eso que tienes dentro del subconsciente. Después de escribirlo puedes empezar, coge un micro y enseña tu calidad. No hagas caso a los que te critican por rapear, envidian tu rima y forma de expresar. Si no eres bueno al principio, ¿es normal? Nadie nace aprendido, tienes que practicar. Coge un micro grabadora y empieza a cantar. Aprenderás así en hablarte de rapear. El paso 1 consiste en cambiar tu nombre. Sanguijuela del amor te enseña, vos aprendes. Cuando no me rima algo hablo en argentino. Si no le gusta a usted se va por donde vino. En el paso 2, cuando tu nombre hayas cambiado, una gorra en tu cabeza debes haber depositado. Así tus ideas de la cabeza no saldrán. Tú solo rimas que rima, no importa el que dirán. Entramos en el paso 3, condicionario. Debemos leerlos y releerlos a diario. Como yo ahora mismo que... El paso 4 no es menos importante. Las noticias debes tener adelante. Ahora las tendencias deben estar en tu mente. Comunícaselo a la gente para que sean conscientes. Con todos estos pasos tú puedes rimar. Hazle caso a sanguijuela, si no vas a palmar. Ya es hora de ir terminando la canción. Suscríbete al canal o te atropella un camión. Puedes dejarme también un likecito, para así quedarnos todos contentitos. Tú solo rimas que riman, no importa el que dirán. Sanguijuela se despide, suscríbete al canal. Mi madre no me deja representar. Lo de Spotify era broma. Recuerden, sean felices y aprendan a rimar. Te puedes suscribir para seguir siendo feliz. No pases esta canción que mola mogollón. Si no puede ser que te atropelle un camión. Yo, ajá, 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 soy el rey de las rimas y lágrimas.